Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan al bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Ahí está. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre los muertos, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues? Diremos así: Dios por nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Es creer. Tener fe en la palabra. Vamos a orar por los enfermos. Este es el mensaje. Aquí en Él llamó. Este vino. Al que Él santificó, este fue santificado. Al que Él glorificó, este va a ser glorificado. Y creo que estoy hablando a los justificados de Dios, a los elegidos de Dios. Entonces vamos a hacer todo para creer. ¿Y cómo lo hago? Señor, ayúdame a mi incredulidad. Tú sabes mi incredulidad. Necesito fe. ¿Y sabe de qué porte la fe que necesito? ¿De qué porte? A ver. Tan poquita fe. Es grande una mostaza. No quiero tener fe grande. Quiero tener esa fe chiquitita. Y ese grano de mostaza no se mezcla con nada. Qué fácil es ser salvo, ¿eh? Qué fácil. No tengo que hacer nada grande. Todo es chiquitito. Y en eso Él es glorificado. ¿Quién tiene fe como un granito de mostaza aquí? Amén. Venga para adelante los que tengan, necesitan oración. Los que necesitan que Cristo los toque. Pero no venga, no venga creyendo que tengo que tener mucha fe. Pero una fe pequeña. Una fe que el Señor nos toque. He estado en países donde vienen hombres que dicen: hay que tener mucha fe para que el Señor me toque. Y el Señor no los toca, porque ellos están pensando en algo que no es. El mensaje es un mensaje simple. Simple. Que un niño no puede entender. La fe es una fe simple. Que un niño la pueda recibir. En eso es glorificado Dios. Oren. Quiero que el pueblo ore. Los que tienen fe. Esto no soy yo. Quédense sentaditos, quédense sentados, quédense sentados. Este no soy yo el que tiene super fe. Que cree a Dios, yo creo. Pero esto es la fe de una mostaza. Amén.
Ore, ponga sus manos hacia adelante y ore. Déjeme sentir la fe. La sentir la fe, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por la palabra. Señor Jesús, úngeme con la fe del grano de una mostaza. Para creer que tú puedes. Señor Jesucristo. ¿Usted cree, hermano? ¿Cree? Señor Jesucristo. Te pido por mi hermano, Señor, que sea liberado de este demonio, de esta. Señor Jesús. Te pido por la misericordia del cielo, Señor, que tú lo creaste y la tierra, Señor, y el Espíritu Santo que está en este lugar, Señor, que hágase mi hermano, Señor, un hombre sano, en el nombre de Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que él sea sano en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, te pido por mi hermana, Señor, que las aflicciones de su cuerpo se vayan, Señor, que ella sea liberada, Señor. Padre Santo, para que te pueda servir mejor, Señor. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo que todo lo que ella tiene se vaya en esta hora. Satanás, sal de aquí. Tú no tienes poder sobre este cuerpo, ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Sal de aquí, Satanás, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, te pido, Señor, que cures a mi hermana, Señor, que su testimonio sea positivo, Señor, de la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Cómo te sientes, no? ¿Hay algo que no podía hacer? Hágalo. Amén. Usted sabe que la fe, cuando yo creo que soy sano, hago cualquier cosa que no podía hacer. No es algo normal que una persona que sea sana se quede con la dolencia. Cuando uno es sano, hace lo que no podía hacer. Y cuando usted venga a la oración, haga lo que no podía hacer. Para ver si ha recibido la sanidad. Amén. Señor Jesucristo, te pido por mi hermana, Señor, que la sanes. Que ella, Señor, glorifique tu nombre por la sanación de su cuerpo. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido, para que sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres grande y poderoso, lleno de misericordia, Señor. Sánala en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo eres, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te pido por mi hermana, Señor, que ahora mismo, Señor, la sane, Señor, que sea glorificado, Padre Santo. Tú eres más grande que el diablo, Señor, eres más grande que todos los espíritus, Señor. Ahora mismo trae liberación a esta vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Aleluya, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo que mi hermano, Señor, lo santifique, Señor, que lo haga santo, Señor, y que la dolencia, Señor, de su cuerpo vaya, Señor, que no es de Cristo. Señor, en el nombre de Jesucristo te pido liberación por su cuerpo, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sienten algo? Aleluya, levanten sus manos, salgan algo para que el Señor sea glorificado. Aleluya, santo eres, Señor. Padre Santo, te pido por el nombre de Jesucristo que salves a mi hermano, que lo sane, Señor, que sea, Señor, el poder de Dios sobre él. Padre Santo, que venga a liberar a mi hermano de todo lo malo, Señor, en el nombre de Jesús el Cristo, en el nombre poderoso por la sangre de Jesús. Aleluya, santo eres. Señor, en el nombre de Jesucristo te pido por mi hermana, Señor, que vengas a liberarla en el nombre de Jesucristo. Aleluya, santo eres. Santo y bendito eres, Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jehová. Tú eres el Dios eterno y salvador, el que cura todas nuestras enfermedades. Sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, Padre. Aleluya, santo eres. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te pido que tú, Señor, que has creado este cuerpo, Señor, lo alinees con la palabra de Dios. Padre Santo, que sea sano en el nombre de Jesucristo. Aleluya, santo eres en el nombre de Jesús. Oh, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que nada, Señor, se pare delante de la fe, mi hermana, Señor, que ella crea en el nombre de Jesucristo, y como ha sido la fe dada, Señor, así será recibida en el nombre de Jesucristo. Aleluya, santo eres. Aleluya, Padre Santo, te pido por el nombre de Jesús que venga, Señor, y liberes a mi hermano, que salga, Señor, que venga a ser liberado en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Vea sea tu nombre santo, Señor. Tú eres liberado, Padre Santo. Tú eres el Todopoderoso. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, Señor Santo. Señor, te arrodillas a las estrellas, Señor. Padre Santo, Señor, tú eres el infinito Padre. Tú eres Todopoderoso, Señor. Que tu poder venga sobre esta congregación. Que los hermanos sean salvos, Señor. Que sean, Señor, que conozcan el poder de Dios como ha sido dado a los santos, Señor. Aleluya, aleluya, santo eres. Bendito el nombre de Jehová. Oh, aleluya, aleluya, santo eres, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo, tú que has creado esta hermana, Señor, que la sanes completamente, Señor, que nada se pare, Señor, delante de ella, Padre Santo, porque tú eres Dios y porque no hay otro delante de ti, Señor. Tú eres el Dios que cura todas nuestras enfermedades. Santo eres, bendito eres, santo eres, Jehová. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que vengas a mi hermano, lo cures, que sea sano en el nombre de Jesús Cristo, Señor. Aleluya, aleluya. Santo eres, Señor. Padre Santo, tú eres santo y todopoderoso. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que cures a mi hermana y la hagas santa, Señor. Padre Santo, Señor, tú eres santo, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Toda dolencia que se vaya en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, bendito sea tu nombre. Santo eres, Señor, cura a mi hermana de su enfermedad. Que sea sana, Señor, completamente espíritu y alma y cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermana que la cure, Señor. Que sea curada, Señor, por el poder de Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre mío, bendito eres, santo eres,
Creador del cielo y de la tierra, te pido por mi hermana, su cuerpo, Señor, que sea liberado, Señor, su alma liberada, Señor, su espíritu liberado por el poder de Cristo Jesús. Aleluya, Padre Santo. Aleluya, Padre, y bendito eres, santo eres. Te pido por mi hermana, su cuerpo, su espíritu, su alma, Señor, que sea liberada por el nombre de Jesucristo, Señor. Santo eres, Señor. Aleluya, aleluya. Padre Santo, te pido por el nombre de Jesús que cures a mi hermano, su alma, su cuerpo, su espíritu, Señor, que todo sea liberado, que la fe de Dios sea multiplicada en él, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, santo eres, bendito eres, Padre Santo. Te pido por mi hermana, Señor, que su alma sea liberada, que el amor de su vida vea y sea restaurado, Padre Santo, que el corazón, Padre mío, sea levantado a lugares santísimos en Cristo Jesús. Santo eres, bendito eres, en el nombre de Jesús. Aleluya. Santo eres, Padre mío, te pido, Señor, por el nombre de Jesucristo, que vengas a mi hermana, Señor, y la santifique, la cure, Señor, de su cuerpo, su alma, su espíritu y todo lo que está en ella, Señor, sea tocado en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, Padre Santo, tú sabes su necesidad, Señor, el trabajo de su hermano, Señor, que sea ahora dado, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Santo eres, bendito eres, santo. Aleluya, que la iglesia ore. Aleluya, santo eres, Padre mío. Te alaba tu nombre, Señor. Tu nombre sea alabado por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Santo eres, bendito eres, Padre mío. Te pido por el nombre de Jesucristo. Oh, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo que su alma sea sana, que su cuerpo sea sano, que su espíritu sea sano en el nombre de Jesucristo. Que toda necesidad que tenga sea adquirida, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermana, Señor, que el Espíritu Santo venga sobre ella, que el santo nombre de Jehová sea ministrado a su corazón. Padre Santo, te pido por el nombre de Jesucristo, que su cuerpo también sea sano. Aleluya, santo eres, bendito eres, santo eres, Señor. Por mi hermana, Señor, que el bautismo del Espíritu Santo venga sobre ella, Señor. Que venga con poder como fue en el día de Pentecostés, Señor. Padre Santo, así, Padre Santo, como dice el Señor, así tiene que ser, Padre mío, que todas sus necesidades sean establecidas en Cristo Jesús. Aleluya, Padre Santo, bendito el nombre de Jehová. Señor, eres santo y poderoso. Padre mío, te pido por mi hermana que la cures, que la arregles, Señor, todo lo que esté malo en su vida. En el Espíritu Santo te pido, amén, Señor. Aleluya, santo eres, bendito eres, Padre mío. Te alabo tu nombre, santo eres, Señor. Padre Santo, te pido por el nombre de Jesucristo que su alma, su espíritu, su cuerpo, Señor, sea, Padre Santo, apartado para el reino de Dios, Señor. Padre Santo, Señor, que cure su cuerpo, que cure su espíritu, Señor. Padre, te alabo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, santo eres. Aleluya, 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 santo eres, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te pido por mi hermano. Te pido, Señor, que lo cure, Señor. Señor, Padre Santo, no sé lo que tiene él, Señor, pero Padre mío, Señor, que tú seas poderoso en él, poderoso en su cuerpo, poderoso en su espíritu, Señor, y poderoso en su carne, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, santo eres. Padre mío, te pido por el nombre de Jesucristo. Padre Santo, tú dijiste que ninguna alma se perdería, Señor, a la que tú llamares, Señor, y pusieras manos sobre ella, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que la cures a mi hermana, Señor, que la santifique, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre mío, te pido por el nombre de Jesucristo que levantó a las naciones para alabarle, Señor.
Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que la cure su cuerpo, su espíritu, su alma, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Padre Santo, te pido por el nombre de Jesús que vengas a mi hermana, Señor, con poder como fue allá en Pentecostés. Así tiene que ser en este día, Señor, en que tú vengas a liberar a tu pueblo, Señor, en que tú vengas, Señor, y santifiques a tu pueblo, Señor. El poder de Jesucristo sea sobre ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre Santo, te pido por el nombre de Jesucristo que a mi hermano, Señor, lo cure, Señor, su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor, como fue allá en Pentecostés. Señor, trae la manifestación del Espíritu Santo sobre él. Aleluya, santo eres. Aleluya, santo eres. Santo, santo eres, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Aleluya, Padre mío, santo eres. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Santo, santo, santo eres. Por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres verdadero, Padre Santo. No hay Dios tan grande como tú, Señor. No hay Dios tan grande como tú, Señor. Tú liberas a las naciones, Señor. Tú liberas a los hombres, Señor. Nos da poder, Padre Santo. Bendito sea tu nombre, santo eres por los siglos de los siglos. Oh, Padre Santo, bendito eres, Padre Señor. Te pido por mi hermana, Señor, que la llene del Espíritu Santo, Señor. Que sea, Señor, como un río corriendo sobre su vientre, Señor, de espíritu de verdad, Señor. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermana. Te pido que la cures, que la santifiques, Señor. Que su cuerpo sea sano, Señor. Tú eres el Dios que cura todas nuestras enfermedades, Señor. Tú curas el cuerpo, Señor. Tú eres el que trae sanidad, Señor. No hay otro más grande que tú, Señor. Aleluya, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Padre Santo, por mi hermana, que venga, Señor, la cures en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. Santo eres, santo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido por mi hermana que la llene del espíritu de vida, Señor. El espíritu de santidad, Señor. Padre Santo, de oración, Padre Santo, que venga sobre ella en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo. Tanto sea así, Señor, que venga el Espíritu de Dios sobre ella y la haga, Señor, profetizar, Señor. Padre mío, Señor, que venga tu Espíritu y la haga santa, Señor. Su cuerpo, su espíritu, su alma, en el nombre de Jesucristo. Padre mío, Señor, te doy gracias por mi hermano manso, Señor, que viene aquí, Señor mío, Padre Santo, pidiendo de ti. Alabanza, Señor, sea tu nombre. Bendito el nombre de Jehová, Señor. Santo eres, bendito eres, santo eres, bendito eres. Aleluya, santo Jehová, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido por mi hermano, Señor, que la sanidad de su alma, su cuerpo y su espíritu, Señor, sea ahora pendiente, Señor. Padre Santo, que sea sano en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre Santo, bendito eres. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermano, Señor, que vengas a él, Señor, mi hermana, Señor, y la cures en este momento en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre Santo, este joven, Señor, que ha experimentado, Señor, venir a la iglesia, Padre Santo, te pido por el bautismo del Espíritu Santo que venga sobre él, Señor, así como fue en el día de Pentecostés, Señor. Padre Santo, que busque con su espíritu, con su alma, Señor, la presencia de Dios, Señor mío, hasta que venga él en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre Santo, te pido por el nombre de Jesucristo que estos hombres que están listos para recibir el Evangelio, Señor, Padre Santo, que reciban el Espíritu Santo, Padre Santo, la adopción, Padre mío, que es lo que hemos leído hoy día, en el nombre de Jesús. Aleluya, santo eres. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo te pido por mi hermano, Señor, que vengas a él y que lo hagas santo, Señor, que santifiques todo su cuerpo, Señor, para la presencia del Espíritu Santo. Así sea en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya.
Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, santo, santo eres. Aleluya. Oh, bendito eres, Padre Santo. Te alaba tu nombre, Señor. Yo te alabo con el nombre de Jesucristo, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Santo eres, Señor. Te pido por mi hermana que tú, Señor, que la escogiste desde antes de la fundación del mundo, la hagas, Señor, sentir la presencia de Dios en esta hora. Padre mío, Señor, que sea en su vida una experiencia que nunca más se olvide, en el nombre de Jesucristo. Allí está la llave. Allí está la llave en el nombre de Jesucristo. El Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el digno de alabanza de tu cuerpo, Señor, la novia. Padre mío, te pido por mi hermana que venga el Espíritu Santo sobre ella en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que tú derrames su espíritu sobre su alma, Señor. Padre Santo, el espíritu sobre su espíritu, Señor. El espíritu sobre su carne, Señor, donde todas las dolencias se irán. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermano, en el nombre de Jesús, que tú que conoces, Señor, lo que él tiene, Señor, que vengas ahora, Señor, y le des a él la fe, Señor, para creer en lo que tú le das, Señor. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermana, Señor, que tú, Señor, hables con ella, Señor, de su corazón a su alma, Señor, y que le des lo que ella desea en el nombre de Jesús. Oh, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por este hermano, Señor, que está presto para recibir el Espíritu Santo. Señor, que lo reciba. Señor, que sea en él, Señor, que venga ahora, venga tu reino sobre su alma en el nombre de Jesús. Aleluya, santo eres, santo, santo eres. Padre mío, te pido por el nombre de Jesucristo que le des a mi hermana el deseo de su corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermana, Señor, que le des a ella el deseo de su corazón en el nombre de Jesucristo. Santo eres, Padre Santo. Aleluya, 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 santo, santo eres, Señor Jesucristo. Te alabo en esta hora, Señor. Te pido, Padre Santo, que vengas en tu reino. Hace tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Señor, que todos, Señor, sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Oh, Padre mío. Oh, Señor, ayúdanos a no juzgar a los hermanos, Señor, pero a ser sensibles al Espíritu. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermana que tú, Señor, la llenes a ella con sabiduría. Señor, Padre Santo, regocija su cuerpo, Señor, su alma, su espíritu, Señor, que ella sea llena de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre mío, te pido por esta hermana, Señor, que vengas a ella, que la llenes, Señor, que le des tu espíritu en su alma y en su espíritu y en su cuerpo. Oh, Señor, Padre Santo, esta hermana está doliendo de tu alma, Señor. Padre Santo, desea de ti, Señor. Padre mío, llénala a ella de tu espíritu, en su alma, en su cuerpo y en su espíritu, Señor. Que todo lo que ella está allí, Señor, para el nombre de Jesucristo. Aleluya, Padre Santo. Padre mío, te pido misericordia por ese hermano, que Señor tú lo llenes, Señor, no lo dejes irse, Señor, que se vea, Señor, que el Espíritu Santo ha venido sobre él. Padre Santo, llénalo en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús, te pido por mi hermano, Señor, que vengas a él, Señor, que lo llenes, Señor, que sea santificado, que sea glorificado, que sea a todo lo que tú dices en el nombre de Jesús. Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que vengas sobre él, que traigas tu espíritu sobre su alma en el nombre de Jesucristo. Trae ahora, Señor, el Espíritu Santo sobre él. Aleluya, santo eres, santo eres, santo eres, Señor. Aleluya, aleluya. Ve ahí a orar, hermano mío.
El Espíritu Santo está aquí, está en este lugar. El Espíritu Santo está aquí, está en este lugar y quiere que alguien lo crea, que alguien crea el Espíritu. Oh Señor, oh Señor, el Espíritu Santo está en este lugar. Ha venido el Espíritu Santo, que crean los hermanos. Oh Señor, todo es posible para los que crean en este momento. Todo es posible, todo es posible. Santo eres, Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te pido por mi hermana, Señor, que la llenes del Espíritu Santo, que la llenes contigo mismo, Señor, que su nombre, Señor, sea tu nombre, Señor. Oh Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Santo eres, Señor Jesucristo, te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que mi hermana, Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como es en el cielo, en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te pido, Padre mío, que venga sobre ella, Señor, que traigas tu nombre sobre sus nombres, Señor, que hagas tu voluntad en su vida, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Padre Santo, te doy gracias por mi hermano. Te pido, Señor, que lo liberes, que le des, Señor, todo lo que él quiere, Señor, que él busque tu reino, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesucristo. Padre mío, te pido por misericordia, por bendición, Padre Santo, a mi hermana que busca de ti, Señor, que no sabe cómo irse, Señor, que se va, Señor. Padre Santo, regresa su alma, Señor. Padre Santo, que ella, Señor, te busque a ti, que te busque a ti, Señor, con espíritu de paciencia, Señor, y que sea llena del Espíritu Santo. Aleluya, Padre Santo. Vea, hermana, Señor, en el nombre de Jesucristo te pido por mi hermana, Señor, que tú, Señor, te hagas real, que tú te hagas todo lo que dices que eres, Señor, a su vida en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, Padre Santo, te doy gracias por mi hermana, Señor. Te doy gracias, Señor, que todo lo que ella ya ha pedido le ha dado, Señor. Y te pido ahora, por el nombre de Jesucristo, que le des esa fe, Señor, para creer, Padre Santo. Esa fe, Señor, que mueve, Señor, montaña, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Aleluya, santo eres. Oh, Padre mío. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Creador del cielo y de la tierra. En aquel Jehová que creó los cielos y la tierra y predestinó a sus hijos. Señor, te pido por mi hermana, Señor, que la promesa de esta hora sea manifestada en ella. Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Santo eres, Padre mío, te pido por el nombre de Jesús. Que mi hermano, Señor, sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, santo eres. Oh, Padre mío, te pido por el nombre de Jesús. Oh, Señor. Santo eres, Señor. Padre mío, te pido por el nombre de Jesucristo. Que mi hermana que está en silencio te escuche, Señor. Y que le darás el deseo de su corazón. Padre Santo, bendito eres en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Padre mío, Padre Santo, bendito sea tu nombre. Señor Santo, tú liberas a mi hermana y le das vida, Señor. Que ella viva más abundante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Padre Santo, te doy gracias por mi hermana, Señor, que ha venido a conocerte a ti, Señor. Y no ha conocido al enemigo, Señor. Padre Santo, libérala de las fuerzas del enemigo, Señor, y trae libertad a su espíritu, su alma y su cuerpo, en el nombre de Jesucristo.
Padre Santo, te doy gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Señor mío, te pido por mi hermano, Señor, que la libertad del Espíritu Santo venga sobre él. Señor, que sea santa, que sea libertad genuina, Señor. Padre mío, su cuerpo y su alma sean liberados en el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Oh, Padre Santo, bendito eres. Señor, te doy gracias por el nombre de Jesucristo, por mi hermano, Señor. Que su espíritu sea liberado, que su alma y su cuerpo también, Señor. Padre Santo, así sea, Señor, con la gloria de Pentecostés, Señor, que venga sobre él en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Padre mío, te doy gracias por mi hermana, Señor. Que la libertad del reino de Dios venga sobre ella, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido. Que su alma sea liberada, su cuerpo sea liberado, su espíritu sea liberado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya, Padre mío. Aleluya. Ore, hermano, ore. Padre mío, Señor, te doy gracias por mi hermano. Te pido que lo liberes. Que le des sabiduría. Que le des entendimiento. Señor, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. ¿Usted cree, hermano? Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como es en el cielo. Señor, a mi hermano, Señor, que le dé sabiduría. Señor, que le dé, Señor, todo lo que él necesita. En el nombre de Jesucristo, Señor. Padre Santo, ayuda a mi hermano. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Padre Santo. Te doy gracias, Padre mío. Te doy alabanza, Padre mío. Porque escucha nuestra oración, Señor. Y Padre, responde, Señor. Con espíritu de verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi hermano, Señor. Le pido, Señor, que le traiga sabiduría. Que sane su cuerpo, su espíritu y su alma. Padre Santo, que tu voluntad sea hecha. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Padre Santo. Señor Jesús. Mira esta alma doliente, Señor. Que vengas a ella, Señor, y le des felicidad. Le des, Señor, todo lo que tú eres, Señor. Porque eso no es pedir en contra de tu palabra. Es pedir como tu palabra dice, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, sea tu nombre glorificado en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, esta hija llora por la mamá, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, Señor, que liberes, Señor, que desde tu gloria y de tu honra, Señor, a su madre, Padre Santo. Te doy gracias, Padre mío, y que el dolor de su alma se transforme en la felicidad de su alma, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya, Padre Santo. Aleluya. 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 Aleluya, Padre.
¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Aleluya. ¿Cuántos han sido liberados este día? Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Jehová, que es el mismo nombre de Jesucristo, el que ama a su pueblo y su pueblo le ama a él. No hay nada que nosotros podamos hacer, pero él ya lo hizo todo. No hay nada más que yo quisiera hacer, ni nada más que quisiera agregar a su palabra, porque él ya lo puso todo. Y todo lo que él es me lo ha dado a mí, porque dice que soy coheredero con él. Y por eso le doy gracias y le invitamos. Vamos a alabarlo en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Santo eres, Señor! ¡Te amo, Señor! ¡Mi alma se regocija en ti, Señor! ¡Tú eres el Todopoderoso! ¡Tú eres el Todo, Señor! ¡Tú vales todo, Señor! ¡Aleluya! ¡Santo eres! Aleluya, aleluya. Aleluya, santo eres, bendito eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Ahora, lo más importante, Él os ha dado salvación. Él os ha dado sanidad. Y Él os ha dado esperanza. Id por todo el mundo y decir a los hombres que Él es bueno, que Él es misericordioso, no le digan al pueblo que tienen que tener el pelo largo, que tienen que tener vestidos largos. Que Él envió un profeta. Jesucristo es lo más importante. Y Él cuando me escogió a mí, todo lo que yo tenía no resemblaba un mensaje. Pero Él
me hizo como Él quería. En su tiempo. Lo más importante para ustedes es ir a decir al mundo que Cristo vive. Dios le bendiga. Cantamos entonces un corito al Señor. Aleluya. Oh,
Gracias, gracias. Por la palabra, por la sanidad, por el regocijo que causa nuestra alma de ver que tú nos sanaste, Señor, de ver que tú nos libraste y de saber que todo pecado ya ha sido consumado, toda inmundicia fue terminada. Tu palabra crezca en cada corazón, Padre, y aumente esa fe, que esa fe nazca, que esa fe se reaviva, Padre, que esa fe se avive más y más en esta mañana, Padre, para que tu palabra se vayan de aquí, Padre, regocijados, contentos, alegres, Padre. Que mayor es el que está en nosotros, el que está en este mundo, el que está en esta carne, Señor. Le damos gracias, le damos la honra, le damos la gloria. Que podamos irnos contentos, Señor. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. 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 No habrá nada, nadie. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Guíanos y guarda, Señor. Que esta semana, Padre, cuando estaremos viajando con los jóvenes de este lugar, a ese lugar de reunión, Padre, que tenemos ahí 7 grupos reuniéndonos, sea tu Espíritu Santo bajando, Padre. Día jueves que va a estar en Cucuñi, Padre, sea tu gracia bajando a esos hermanos que vienen en los cerros, Señor, pero están creyendo tu palabra, están creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Cuando estemos reunidos ahí el viernes, el sábado y domingo, seas tú obrando, Padre, con todos mis hermanos que van a estar ahí, Padre. Tu gracia, tu Espíritu Santo, sea obrando en cada uno de ellos. Y por sobre todo, Padre, guíanos, guárdanos. Su oración es muy importante, Padre. Gracias, Señor. Ahora guía a mi hermano Charles de regreso. Y él ya va de regreso a Miami, Padre. A nuestra hermana Bárbara, que haya tenido unos buenos días de vacaciones acá en Licanray. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza a ti, Padre, porque tú eres nuestro gran sanador, Padre. Tú eres nuestro libertador, Padre. Te amamos y te bendecimos. No, Señor, venimos contentos en este día, Padre, que ha sido considerado el día del joven combatiente, pero tu gracia sea guiándonos a orar más por estos juicios que están cayendo en el sur y en el norte, Padre. Venimos de cosas terribles, fuertes, pero tú eres un Dios grande para guiarnos, para ayudarnos. Permítenos nosotros que nos podamos mantener orando, creyendo, Padre, que tú puedes parar todo esto.
Tú eres un Dios real, tú eres un Dios verdadero, Padre. Te damos la gracia, te damos la honra, te damos la alabanza. En este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Mandamos saludos a la congregación de Miami, mi hermano. Y a donde quiera que tenemos hermanos. Amén. Amén. Yo creo que ahora vamos a cantar el corito mejor que en delante. Regocíjate y canta. Amén. ¿Cuántos están contentos? Saluda a su hermano, saluda a su hermana. Porque nadie
Si está listo, mi hermano Charlie y mi hermana pueden pararse más fuerte. Mi hermano Charlie, mi hermano Bárbara, tomen asiento, mi hermano. Y vamos cantando un corito para que los hermanos se despidan. Y deseamos que Dios le bendiga ricamente. Bueno, si no tienes corito, le digo yo entonces. Señor, ¿a quién iremos? Amén. Pueden ir saliendo, hermanos.